Muy buenas a todos y vamos a probar un nuevo juego de Android que veremos está bien la mitad y tenemos el título. Y lo primero que vamos a hacer va a ser elegir el servidor, por el momento solamente tenemos tres. Vamos a coger el último creado y damos a comenzar. Bien, se empieza ahí contándonos la historia, lo vamos a saltar ya que no la entendemos, algo que sepamos bien la mitad. Pues vamos allá. Vamos a atacar entonces al primer enemigo. Ya tenemos. Vemos que va por turnos. Con lo cual es bastante importante aumentar la velocidad a los personajes para pegarles antes. Bien, vamos. Ya hemos completado con 3 estrellas el pequeño tutorial este de cómo van a ser las batallas. Bien, chen para aceptar. Y nos aparece aquí un nuevo enemigo. Vale. Un maguito. Con un rastrillo de arma. Pues muy bien. Y como vemos atacando la llama. A dar cuatro, ¿vale? Ya nos ha bajado prácticamente la mitad de la vida y nosotros a él pues como vemos no le quitamos mucho. Teniendo en cuenta que nos ataca dos veces y nosotros lo atacamos uno. Lo más probable es que nos vale, bueno, la Gealer nos ha curado todo, vale, de lujazo. Y la minuta usa la inmunidad y se lo carga. Vale, perfecto. Sigue avanzando. Vale, y vamos ya por él. Ahí como vemos también nos pega dos veces. Bastante rápido. Entonces los nuestros y vemos que no se veía tampoco ya. Sobre todo el carrito este, prácticamente no pega nada. Bueno, ya estamos prácticamente muertos. Y ahora la maga hace el daño. Bueno, este escáner también es normal que no haga mucho daño. Vale, y se lo ha cargado ya. Perfecto. Vale, completamos con 3 estrellas, eso es, y parece que nos dan aquí un personaje de 3 estrellas, un curricho. Bien, aceptamos. Y un enemigo bonito. Un golpecito. A ver cómo va la cosa. Está curado demasiado pronto, me parece bien. Eso es la habilidad y creo que nos va a dar golpe, pero vemos que ya estamos todos prácticamente muertos. Y el otro uso ya la habilidad, bueno, se lo ha cargado, bien. Ahora veremos ahí, bueno, aquí un pequeño vídeo, parece ser. Nosotros como saben por el momento no hacemos nada, el por 2 por el momento no nos deja. Parece ser que a nivel 8 o siendo VIP 2 para desbloquear. Vamos a ir a la vida del boss. A ver cómo acaba la cosa. Pues muy mal, como vemos, más que muertos. Podemos aquí saltar a la conversación ya directamente, me da que apreciarle. Y nos pone aquí un pequeño introducción. Vamos a ver. Ya, vale, nos cuenta aquí la película. Bien, saltamos. Y cargando. Me dice que vemos aquí a los pergaminos estos de aquí arriba a la derecha.
quedamos aquí en el medio y nos vamos pues a una nueva batalla. Por el momento solo aparece que son los especiales. Y vamos a pegar aquí contra el mar. Pero bueno, igualmente se lo cargamos pues, perfecto. Completada, subimos a nivel 2. Bien. Y hemos desbloqueado aquí una movida nueva. Parece que venimos aquí al Tuan Hoi y Chenmo. Y aquí vemos que invocamos a los personajes. Vemos que aquí tenemos uno gratis en principio, entre 4 y 5 estrellas. A ver quién nos toca. Y nos toca uno de 5 estrellas. Vale. El mismo monito contra el que hemos peleado, diría que es. Vale. Salimos. Mondoils, vale. Y aquí lo ponemos en el team. Vemos que podemos 3, 4, 5 personajes en teoría. Bien. Esto parece que empieza a mí por este. Aceptamos. Y continuamos con las misiones. Venga, atacamos. Esta ocasión es un sello que se mueve bastante rápido. Ah, no, es el mío. Vale. Subimos bastante rápido. Los mismos son bastante más sencillos. Uno fuera. La carga. Ahí está la habilidad. Y se lo cepilla. Perfecto. Tres estrellas también completadas. Bien. Seguimos con las misioncitas, ¿vale? Y dice que hablamos aquí el inventario este, la bolsita, y aquí como vemos tenemos una serie de misiones que podemos ir reclamando. Según las vayamos completas. Bien, atrás. Y vamos a por otra dongueo más. Ven, entramos. Vemos que es solamente un enemigo de 2 estrellas. Lo que sí que el enemigo que nos va a recibir de 2 estrellas, aquí no lo vemos. Por lo cual, evidentemente, son varias etapas. Y también lo que sí que estamos viendo es que durante las batallas no hacemos absolutamente nada, simplemente vemos cómo van atacando automáticamente. ¿Vale? Ahí pasamos, vemos que son 2 etapas, lo vaciamos y ahí tenemos al curricho. Bien, tenemos al boss ya. Vale, tenemos la vida, no hay ningún problema. Y es que dice el monito este, como vemos, tiene una velocidad de ataque bastante alta. Y ya se lo ha cargado. 2 estrellas. Y nos van a dar para hacer el curricho. Nos dan por 40. 3 piedras por 40. Ahí subimos a nivel 3. Bien. Vamos a mirar aquí al Kuon. Pedimos al Man. Y vamos a invocarlo. Tenemos aquí. Tenemos 40 de 40. Que son los que nos acaban de dar. Y ahí tenemos un currichete. Regresamos, venimos otra vez por aquí, venimos a la formación y vamos a moverlo al team. Vemos que aquí tenemos el mono es el mejor, 5 estrellas, 3 estrellas y 3 estrellas. Vale, completamos. Vamos aquí a Chendau, ahí. Y vemos aquí otro tipo de dungeons. Bien. Vemos que podemos reclamar aquí. Bueno, realmente no es otro tipo, son los que llevamos haciendo, pero estamos entrando realmente de otra forma distinta. A los 21 estrellas pues nos darán aquí más. Y aquí tenemos pues la que viene siendo la siguiente. El resto por el momento las tenemos bloqueadas. Vale, ya nos marcan aquí, la tenemos marcada y nos dice que entremos, nos consumen 6 de estamina. Tenemos ahí 2 enemigos. Vale, me dice que intercambiamos este por este. Ponemos atrás al Healer y vamos a atacar. Y este vamos a subir, vamos a el escudito, el verde del Healer y este de daño, el bonito. Perfecto. Estrellas, aquí. Vamos
4. Y continuamos. Bien, venimos por aquí a las misiones, ahora sí. Y venimos por aquí a atacar. Vale, venga. Siempre carga rápido, sin problema, hemos salido de etapas, uno de uno. A ver, escáner, todavía sigue con vida. Ya se carga, aquí detrás con un ataque y no tiene mucha vida. Un poquito más y lo voy a dejar. Eso. Eso es que ya está. Bien. Seguimos a nivel 5. Vale, me dice que vengamos por aquí a invocar. Y tenemos un ticket por aquí. Vale, vamos a usarlo y a ver qué nos da esto. Vamos a venir allá automáticamente. Y nos dan ahí ya uno de 3 estrellas. Vale, ¿quién va en slow? Saltamos aquí la charla. Seguimos, que se le acabamos de matar. Y venimos a la formación y vamos a ponerlo. Vale, lo ponemos para atrás. Eso es. Fijamos aquí al Dugem. Cogemos esta y completamos. Vale. Y ahora a una nueva misión. Venga, a atacar. Ahí tenemos la formación. Y todavía podemos tener. Pero hay que seguir. Vemos que esta vez ya son ya 4 enemigos. Vamos a ver cómo va la cosilla aquí. Y la vida de este pegar a la torre, entonces no tengo ninguno de las pieles. A ver, bonito, aguántame que necesito hacer más daño. No estoy muerto. Bueno, pues ya me lo ha cargado. Eso no es bueno. Eso no es bueno. A ver si tú por aguanta, por lo menos. Esta no la vamos a pasar con 3 estrellas, va a haber que repetir. Y el support yo lo cambiaría para aquí abajo. Y ahora 2. Aquí pondría los demás. Complicada está, pero no la hemos pasado con 3 estrellas. Bueno, sin embargo nos ha dado con las 3 estrellas. Nos ha dejado que podamos cargar uno. Vale, mejor entonces ya lo repetimos. Vale, subimos a nivel 6. Veamos ahí los objetos que nos dan. Bien. Y si vamos a traer aquí al monito, vamos a hacer aquí. Vale, y seguramente que lo mejoremos. Por aquí, vale. Y con esto que tenemos para mejorarlo, vemos que nos pide 5 para mejorarlo. Si hemos quedado verde, si ya debería de aguantar mejor. Vale, más vida, más ataque y demás. Bien, damos, venimos a la siguiente misión. Atacar, venga. Dice que le cambiamos la posición, que lo mandamos ahí para atrás. Y no me deja cambiar ninguno más. Vale, pues nada, vamos para allá. Ahora que sacamos un boss. Vamos a poder llegar. Tanto pues entregar al supuesto, como vemos, sí, correcto. Atacan siempre a los de la primera. Vale, mejor. No le hace absolutamente nada. No patrón que ni la móvil. Vamos a ver si están atacando. Habilidad de monito. Bueno,
está en chino. Para poner el teléfono arriba sería mejor, pero como se ha dejado, el CD se lo carga. Igualmente lo voy a instalar así fuera, con el tiempo. Ya solamente queda el tiempo. Y parece que nos dan las notas. Un super, que cuatro. Vale, 7. Y nos dice que vengamos aquí y a la siguiente misión también. Ya directamente, no me dejan hacer nada. Por el momento no podemos hacer otra cosa que no sea seguir el tutorial. Pero bueno, vemos que ahora ya tenemos tiempo por 2. Ya las completamos mucho más rápido las sombras. No podemos tocar absolutamente nada, estamos pegando. Vale, completada. Perfecto. Bajo nivel más, bien. Dice que vamos a ir otra vez al team. Acción en el medio. Y aquí le subimos de nivel, como estamos. Estamos mejorando ahí, más vida. Vemos ahí que tenemos, 27.000 nos queda. Ya tiene a Pachuco aquí. Nivel está 18 y 18, en teoría no puedo subir más, correcto. Ya no nos deja darle más tampoco. Bueno. Uy. Ahora ya vamos a puchicar. Bien. Para reclamar, pues reclamamos. Bien, perfecto, eso es. Cógeme todo. Seguimos reclamando. Podemos ahí comprar, bordar. No tenemos de estos. Nada, vente para atrás. No, atrás. Vamos, opción. Senta que está, mira, tenemos 55, con lo cual están sobrados. Y esto, podemos salir uno de estos, me dicen. Y 30 piedrecitas. Vamos. Y puro, hacemos el 18, tenemos 15, necesitaríamos 3 más para comprar esto. Con lo cual nada por el momento. Así que para atrás. Vamos a ver. Antes, vale. Y estamos aquí, vale. Tenemos aquí misiones para reclamar, vale. Ahora casi me da. Ahora sí. Vamos a reclamar por aquí todo. Eso, perfecto. Atrás. Ahora sí, podemos reclamar aquí este. Y vamos a ver por aquí si podemos invocar alguno. Vemos que os piden 68, 268 o 2400. Con lo cual, por el momento, no nos da absolutamente para ninguno. Entonces, tenemos aquí la información. Y vamos a poner esto al tope. Vemos aquí nivel, aquí ponemos nivel 18. Vemos que nos ha dado de sobra 83.000. 18, 18, 18. Y esto igual. Seguimos así por aquí. Y podemos mejorar aquí unos cuantos. Este. Y voy a subirle uno más. Pero me dice. No sé qué hay, no sé qué. Me sale que hay un error. Vale, pues podemos mejorar el resto. Podemos subir estos tres. Vamos a poner los otros tres que tenemos aquí. En grado. Ahí vamos. Y queda esto de aquí, por el 7. Eso es, más vida todavía. Y ya los tenemos todos a tope de nivel. Tenemos aquí. Y que tenemos el libro para completar, ¿vale? Y nos dan aquí para los clientes. Bien. Atrás. Vamos a ver qué más tenemos aquí. Uno de 40. Vale. Pensaba que me habían dado los 40, pero solo me han dado uno. Con lo cual no lo podemos invocar. Si sí, nos toman las misiones, nos venimos por aquí. Ahí, a ver. El primer mapa, no sé si, vale. Tenemos aquí lo que yo quería ver. Vemos que nos han dado dos piezas más y tal, y más 4.
Este ya lo tenemos completado. En principio en modo normal y difícil por el momento no podemos entrar. Pero tenemos aquí el nuevo mapa. Hemos completado la primera, tocaría ya pues la siguiente. Sí. Vamos a ir con esta formación ya y damos a atacar. Ahora deberían de cargárselos, pero en la llave. Ya solo se los ponemos todos. No deberían tener ningún tipo de problema. Y la pelea. Vale, dos, tal. Vamos a la siguiente. Venga, entramos. Ya tenemos aquí un elite en esta ocasión. Supongo que eran dos etapas. A lo mejor deberían estar aquí. Son correctos en esta etapa. Pero bueno, aprovecho. Chao, esto tiene pinta de ser PvP. Correcto, esto es PvP. 35, tan 35. Y me dice que seleccionamos aquí a este. Nos va a dar palo. Bueno, solo son dos, así que no debería haber fallo. Vamos allá. A ver si un ataque en PvP contra uno tan bajo. Pero bueno, solamente se va a tirar como este. Tal sería como ir al objetivo que nos falta aquí. Y mejorarlo, evidentemente. Hay que conseguir 5 de 5 estrellas. Venir con estos inútiles. Vemos que hemos subido de posición. Vale, y me dice que aquí pues podemos reclamar con esto. Vale. Completado. Bien, vamos ahora por aquí a la posición. Vamos a ver qué nos manda aquí mejorar. Vemos que tenemos 10 y me dice que. Pero yo no quiero subir el curricho. Me hace subir al curricho más uno. Bueno, es el support también, siempre viene bien. Pero bueno. Ahora me manda de repente ir a las misiones. Vale, ya se acaba. Bien, pues puedo subir aquí. Y a ver si me dejan aquí mejorar al bonito. Bonito, bonito, bonito. A ver si te da. No sé, no sé qué aquí. Canca es por nivel. Creo que necesitamos más nivel todavía. Me dice que tal si no me dejas. Vale, pero sí que me dice aquí que podemos invocar aquí. Tenemos aquí un ticket. Y podemos meter ya a ver si nos toca el quinto personaje. Vale, uno de tres estrellas. Un guerrerito. Wow. Sálteme de aquí. No nos da para más, pero bueno, lo sacamos por aquí. Eso es. Así lo subimos también de nivel. Vamos a ver tú, vamos por aquí. Vamos a ver. Venimos aquí al team, formación. Ahí lo tenemos, vende aquí. Pero me dice que todavía no puedo. Parece ser que todavía no hemos desbloqueado el quinto personaje. Vale, será más adelante. Es una pena. Vale, pues para atrás. Lo que sí quería ver era si podía aquí darles todavía más experiencia. Vemos que podemos subir a todos un nivel. No le he hecho nada de cosa, pero bueno. Pues si aprovechamos y pues lo ponemos aquí al 7 también. Y vemos que tienen equipamiento. Pero por el momento no tenemos nada de equipamiento por ahí para mejorar. Vamos a ver.
todavía no nos dejan 2K. Yo creo que para poner el quinto personaje tenemos que completar el tercer mapa. Y para poner para equipamiento tenemos que completar pues el segundo mapa. Con lo cual todavía falta un rato. Vamos a probar, mientras que vengamos por aquí. Tenemos ahí algo pendiente, podemos ir con el PvP. Aunque lo más probable es del pal, pero vamos ahí. Poder ataque, tenemos 69. Y vemos el poder ataque de los demás y vemos posición. Vale. Podemos estar contra este de aquí, por ejemplo. Vemos ahí sus enemigos, el 1, 5 y el que tiene avanzado es el support. Con lo cual deberíamos descargar. Venga. Aparte ni siquiera los enemigos de drone. Una vez que el support está fuera, también nos dan aquí y avanzamos. Podemos ir también si queremos. Vemos este también. Si es con poco poder de ataque, podríamos mandarle. Bueno, también si queremos o lo más difícil, vemos que este es el más tal, vale, o podemos subir aquí, 34. Vale, según vayamos subiendo se va poniendo más difícil ya la cosa, vamos a ver. Y para abajo no sé si podemos volver, sí, también podemos volver para abajo. Y vamos a ver si venimos al 1. Aquí vemos al top 1, vale. 64.472 de poder de ataque. Tampoco es este muy avanzado. Y no me comemos, no me deja ya directamente pelear contra él, vemos ahí también al top 3. Vale, vemos ahí estas tres notas. Como vemos, son varios niveles de ranking y nosotros actualmente pues estamos aquí en el 35. Hasta que seguramente nos escapemos a uno de nivel superior. Vamos a ver. Vemos que al 30 y 30. Al 30 que es el más avanzado, pero vemos ahí todo el ataque, 11.559. Bueno, podemos probar. Hasta en teoría deberíamos de cargarnos. Vamos a ver. Vamos a atacar. Vemos, uff, niveles 20. Deberíamos cargar los dos. Y bueno, ah, claro, tenemos más porque tienen dos ahí sin subir de grado. Pero bueno, ¿qué pasa? En principio la cosa no hay ahí. Estamos ganando por un poquillo, por un poquillo de también, pero has entrado en cubrir al otro, con lo cual ya no tienes support, ya está en fuera. Lo dicho, una vez que pierdes el support, es mejor. Ya nos han pedido para los grupos del support, pero no me ha estado por reparar. Ya está, que tiene más escalera, con lo cual ya no tiene afectado el reparar. Esto, que está teniendo hambre. Y subimos aquí un poquito más de ranking. Ahí estamos al 30. Vale, y si queríamos podíamos ver al 25. Pero vemos que en el 25, no, el 3 no, el 25 le dije. Vamos a ver qué tenemos en el 25, 12.000, vale, mira, tenemos esto de aquí. A este sí nos lo cargamos. Y vamos a atacar. Vamos a ver hasta cuál conseguimos llegar aquí. Acabo lo que estaba.
Perfecto, ya tenemos pues en bastantes posiciones. Vale. El siguiente estado sería el más avanzado, sería 20, pero ya creo que dudo bastante que aquí podamos hacer nada. Debemos ya poder. Oh, mira. Creo que estamos teniendo una suerte increíble. Mira, ahí tenemos otro. Acabamos con este y subimos al 20. Este, como vemos, es realmente complicado. Vamos a ver cómo va la cosilla. Y bueno, pues nada, yo lo he dejado ya por aquí, ya lo he dejado ya por aquí. Las arenas. Luego tiene la suerte en el tema de los guilds. No me gusta absolutamente nada de guild. Y lo que yo haría, pues eso sería completar los dos siguientes mapas para desbloquear aquí el club personaje. Lo cual sería mucho mejor también. Mejorar el equipamiento, para que nos completar el segundo mapa entero. Y pues en principio, nada más. Nos vemos, chavales.